Hola amigos de Soy TV, hoy día estamos con Walter Montillo, jugador de Universidad de Chile, con quien vamos a conversar en una entrevista que se va a transmitir por todo el sitio en soychile.cl. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Aprendiendo esto del streaming. Bueno, de a poquito, de a poquito. Todos los días se aprende algo. Así, tal cual. ¿Y te tocó entrenar hoy día? Entiendo que tenían Sí, entrenamiento la. entrenamos todos los días a las 10 de la mañana y bueno, ya terminamos. Oye, ¿y hacen solo trabajo físico o cómo lo hacen con lo táctico? Porque entiendo que es por Zoom. No, lo táctico a veces nos juntamos también en la semana con el cuerpo técnico y nos pasan algunos videos de las cosas por ahí que quieren que mejoremos, pero bueno, es todo teórico y bueno, supongo que cuando volvamos a la práctica mejoraremos esas cosas, pero ya las tenemos vistas en videos. Pero tú te refieres a que se juntan también por streaming. Sí, siempre por Zoom, no. Usamos solamente esa aplicación y bueno, casi todas las semanas tenemos un video diferente de los errores por ahí que cometimos en los partidos que se jugaron en el torneo, para tratar de ir visualizándolos y cuando volvamos por ahí tener una idea de lo que tenemos que mejorar. Pero me imagino que debe ser súper distinto porque el trabajo físico es más fácil trabajar. Así como con programas, pero lo táctico es súper Sí, pero complejo. en realidad todo es difícil porque la parte física también no tenemos la parte del contacto, solamente estamos corriendo o haciendo algunos ejercicios de fuerza para no perder los niveles de fuerza que ya teníamos, pero el contacto físico es lo que nosotros nos hace, no, lo que estamos acostumbrados en el día a día y lo que se entrena para poder jugar un partido de fútbol profesional. Pero bueno, creo que por lo que se está hablando vamos a tener un tiempo de adaptación para no solo en la parte física, sino en la parte táctica y técnica para tener un tiempo prolongado de adaptación. Dicen que 6 semanas serían suficientes, según lo que leí, que dijo el doctor Yáñez, que es parte de la comisión Retorno Fútbol que tiene la NFP. ¿Tú crees que ese tiempo es suficiente? Sí, yo creo que sí. Como dijo Hernán, lo vi. No sé si sigo hablando, pero como dijo Hernán Caputo. Entre 4 y 6 semanas sería lo ideal. Creo que ese tiempo está bastante bien. En China nosotros teníamos 2 meses de vacaciones y cuando volvíamos teníamos un mes y medio de preparación y ya empezaba el torneo. Entonces creo que entre 4 y 6 semanas, más que nosotros, por ejemplo, la U de Chile no, nunca paró de entrenar. Supongo que con ese tiempo está más que bien. Claro. ¿Y tú cómo has llevado tu cuarentena con la familia? Hemos visto algunos videos en TikTok con tus niños. Bien, bien, ¿Cómo? por suerte bien, tratamos de llevarla lo mejor posible. Estamos encerrados hace 70 días más o menos, un poco más, pero los chicos bastante bien, por suerte son los que más sufren porque no pueden salir a la calle o a disfrutar de sus amigos, pero bueno, tratamos de llevarla lo mejor posible, como te digo, lo primero, la prioridad es la salud de todos. Pasando a otro tema más liviano, tú has dicho en varios lugares que vas a escribir un libro, has avanzado en la escritura de ese libro durante la cuarentena, en la Sí, redacción. en realidad lo está escribiendo un escritor argentino muy reconocido, Daniel Fresco, que bueno, hizo el libro del Kun Agüero, hizo el libro del Manu Ginóbili también. Y no, lo está avanzando bastante, no, tenemos algunas comunicaciones por Zoom, pero bueno, él es el escritor que está escribiendo La vida nuestra, La vida de Santino, así que vamos bastante bien, si Dios quiere para diciembre ya lo tendríamos que tener terminado si no pasa nada, nada raro. Ah, o sea, ya está súper. ¿Y al final te conseguiste el prólogo de Neymar o todavía no llega? Sí, ya lo tenemos también, así que bueno, es un avance importante, me lo mandó hace 10 días más o menos, así que bueno, es una parte también importante, no solo del libro, sino para mí, que a nivel personal, que una persona tan importante, una persona a la que quiero mucho, me pueda escribir una partecita del libro es buenísimo también.
En redes sociales, tú mostraste el video de tu hijo cuando le mandó saludo a los jugadores y yo estaba mirando una entrevista que hicieron en Fox con Luis Suárez, donde Sí. contaban que no se conocían, que en el fondo él se enteró de este video porque salió en varios sitios, porque la gente se lo comentó. Sí, yo no lo conocía, Luis. Bueno, no lo conocía, pero sí siempre hablaba con Victorino de cuando estuvo en la selección y demás, y por ahí hablábamos de él y de otras cosas, pero yo nunca tuve contacto con él. La primera vez que tuve contacto fue en esa entrevista de Fox. Pero bueno, la verdad que nos da un cachetazo de realidad y a todos los jugadores que por ahí sentimos a veces que somos más de lo que somos, es para que sigamos teniendo los pies sobre la tierra. Si jugadores de esa magnitud, de esa trayectoria, se toman el tiempo por ahí de contestarle a un chico, y no solo al mío, sino sé que lo hacen con muchos chicos, la verdad que a nosotros nos ponen en un nivel de que nunca tenemos que pasarnos de la línea, ¿no? Siempre tenemos que ser lo más humilde posible y tratar de ayudar. Creo que con esos simples gestos de un video, de un saludo, podés hacer felices a muchos chicos. ¿A ti te llegan muchos de esos saludos de niños que te hablan como si te conocieran? Porque eso pasa mucho en los niños. No, Por por eso. ahí de ese estilo no. Pero bueno, algunos de los mensajes que me llegan trato de contestar. Obviamente que a veces no se puede contestar a todos porque son muchos los mensajes que llegan, pero a veces trato de contestarle, no solo a los chicos, sino a algún padre por ahí que pide algún saludo de cumpleaños o demás, tratar de contestar. Obviamente que no a todos porque no estoy 24 horas en las redes sociales o mirando los mensajes, a veces se me acumulan o por ahí justo veo uno, el que está arriba de todo, y trato de contestarlo, pero bueno, siempre, como te digo, a veces con las redes sociales es difícil porque cualquiera tiene acceso a poder mandarte un mensaje y se van acumulando y son muchísimos los mensajes que llegan. Pero bueno, de vez en cuando leo alguno y trato de contestarlo, sí. Walter, en una entrevista también dijiste que podía ser que a fin de año evaluaras un retiro, que tú tenías pensado llegar a la U, llegar en buenas condiciones, cumpliste con eso, de hecho tu desempeño futbolístico fue bien evaluado. ¿De verdad es una opción el retiro a fin de año? Sí, lo más probable, todavía no lo tengo decidido porque bueno, esto de la pandemia por ahí me hace repensar las cosas y reverlas a fin de año, pero sí, a principio de año ya vine con la idea de firmar un año nada más porque tenía pensado jugar este año y retirarme, pero bueno, ahora con todo esto que pasó, no sé cómo se va a reanudar el torneo, no sé si lo vamos a poder terminar este año y demás. Prefiero tomar la decisión un poquito más adelante, pero sí, es una de las posibilidades. Y si se diera eso, ¿sientes que hay alguna cosa que te haya faltado hacer en el fútbol? No, creo que no. Creo que no. Traté de ser lo más profesional en todos los lugares donde jugué, traté de respetar a las instituciones donde jugué. Me ha tocado ser campeón en casi todos los equipos donde jugué, entonces no tengo nada que reprocharme. Por ahí los reproches pueden llegar después. Cuando dejé de jugar, pero la verdad que tuve una carrera muy linda y en todos los lugares donde pasé dejé algo, o me llevé algo, me llevé amigos, me llevé gente a la que quiero mucho, entonces no me reprocho nada, tuve una carrera muy linda. De hecho, la semana pasada se cumplió un año, creo que fue, De del Tigre título de campeón. Tigre. Sí, y yo vi en las redes sociales mucho cariño hacia ti. También vi que tu familia, tu señora escribió mensajes porque para ustedes ese fue un momento importante. Y sí, porque es la única vez que me tocó estar en un club donde nunca el club había salido campeón. Y bueno, yo tuve la suerte de estar con mis compañeros, con ese grupo que logró ese título para un equipo no denominado de los grandes, un equipo de barrio, en el que en 117 años de historia nunca había salido campeón de nada. Y que yo haya podido estar en ese plantel y haya podido levantar ese trofeo, tener esa estrella, la verdad que es una alegría inmensa. Por eso siempre dije que es de los títulos que más festejé porque en los otros equipos donde me había tocado jugar casi todos eran grandes, casi todos tenían una historia por atrás, casi todos habían salido
campeones. Entonces, por ahí hacerlo en Tigre, donde la gente había sufrido mucho durante muchísimo tiempo y lo sigue haciendo porque ahora le toca transitar en la B, es un título que va a quedar marcado en la historia hasta que llegue otro plantel y pueda salir campeón de nuevo. Y en la U, Walter, ¿cómo te has sentido? Alcanzaste a jugar poco, pero ¿cómo ha sido ese liderazgo que tuviste que asumir igual un poco desde que llegaste? No, bien, bien. La U es como una segunda casa para mí. La verdad me siento muy bien. Me llevo muy bien con toda la gente que trabaja ahí. Me llevo muy bien con los compañeros que ya conocía de antes, con los chicos nuevos. La verdad que por ahí lo del liderazgo uno lo toma porque por la trayectoria o por los años que ya tengo en el club y demás. Pero siempre de igual a igual. Nunca me pongo por encima de nadie. Pero sí, fueron pocos los partidos por el torneo. Me tuve la suerte de jugar todos. Menos el de Inter, que me habían echado, pero bueno, pude jugar todos los partidos, el equipo tuvo un buen arranque, podría haber sido mejor, pero creo que en líneas generales, por lo demostrado el año pasado y por lo que venía sufriendo este plantel, creo que el comienzo es bueno. Ahora hay que seguirlo, yo tengo la esperanza y la fe de que podemos pelear un torneo hasta el final, y ojalá así sea, ojalá que la vuelta al fútbol nos encuentre bien, fuertes, unidos y jugando un buen fútbol. ¿Y con el mismo objetivo de ser campeón antes del retiro? Sí, estamos a 5 puntos nada más de Católica, todavía no hemos jugado con ellos. Obviamente que siempre en un club grande vos te tenés que mentalizar a salir campeón. Después el torneo va cambiando y las posiciones pueden ir cambiando. Pero creo que hasta el momento de 21 puntos tenemos 15. No estamos, 15 creo que tenemos, no me acuerdo. Sí, 15, ya pasó tanto tiempo. No estamos mal, estamos, como te digo, cerca de, son 2 partidos que nos separan de la puntuación de Católica, estamos abajo de Curicó todavía, pero bueno, me tengo fe de que podemos pelear hasta el final, tenemos con qué, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha y no solo con palabras. Y lo último, a ti te tocó jugar con hartos jugadores importantes y de calidad. ¿Te atreverías a hacer alguna selección con los mejores que te tocó de compañeros? Sí, me atrevo. La verdad que tuve la suerte de jugar con muchos jugadores buenos, reconocidos a nivel mundial. Pero bueno, si tengo que armar una selección, pondría en el arco a Fabio de Cruzeiro, de lateral derecho a Jonathan, un chico que jugó conmigo en el Cruzeiro también, que después fue vendido al Inter. Después la dupla de centrales puede ser Victorino con Osvaldo González, puede ser. Osvaldo me gusta mucho. Lateral izquierdo, Gilberto, un jugador que jugó en la selección brasilera, que bueno, le hizo un gol a Argentina en Copa Confederaciones, pero bueno, obviemos esa parte. Jugaría con 2 volantes, uno Enrique, el otro Lucas Menossi. Jugaría abierto por derecha con Messi, abierto por izquierda Neymar, de enganche, no sé, si tengo que jugar yo juego, si no podemos elegir otro, y de 9 jugaría Higuaín. Ah, ya, perfecto. Tremendo, pero tremendo equipo que armaste, Walter. Hartas historias, sí, me la verdad que sí. La verdad que sí. Y bueno, tuve la suerte por ahí de compartir con muchos jugadores importantes a lo largo de mi carrera y por ahí te llevan a armar una verdadera selección. Tremendo equipo. Ya, Walter, te agradezco mucho tu tiempo por la entrevista. Que sea pronto el retorno del fútbol. Yo creo que todos queremos verlo con las condiciones que ustedes también se merecen para que sea seguro para todos. Ojalá, ojalá, Pamela, te mando un abrazo y gracias por la comunicación. Ojalá que estemos todos bien. Muchas gracias. Bueno, ahí terminamos la entrevista con Walter Montillo, jugador de Universidad de Chile. Nos contó harto, hizo una selección extraordinaria de jugadores con los que le tocó compartir. Y nos estaremos viendo pronto por más Soy Chile TV.